Hola a todos, hoy vamos a hacer una tweetbox. Esta es la base que necesitáis, son dos piezas y sería enganchada aquí. Pondríamos el base con base, ¿vale? Luego pegaríamos las solapas y estas pestañitas serían metidas por aquí por los laterales, ¿veis? Este die-cut es de Lanfon, me parece, y viene diseñado para la Big Shot. Como yo no la tengo, intenté hacerlo con la Silhouette Portrait, pero la base que tiene es bastante pequeña y no conseguí encontrar el tamaño adecuado. Si veis este, no me encajaría bien del todo, se me saldría la pestaña, la parte de arriba, y por el lateral ni de broma me entra. Entonces nada, la diseñé yo un poco más grande, partiendo de la base y ya está. La idea es, tengo que regalar una cajita que viene unas joyas que he comprado para una compañera y quería ponerla en un sobrecito así algo mono y se me ha ocurrido esta caja. Entonces aquí no me entraba la cajita con la pulsera y los pendientes. Entonces pues he diseñado esta un poco más grande. Os doy un poco las medidas para que os hagáis una idea del tamaño que tiene. Son 24 centímetros y medio por 20. El ancho que tiene son 12 centímetros. Esta sería la base de 12 por 6 y como veis, pues es de bastante capacidad. Comparado con esta, que tiene 4 centímetros por 8, pues es diminuta. La verdad es que bastante cookie, así chiquitita, bastante mona, pero entraría un detallito muy, muy, muy pequeño. Además, bueno, esta idea me ha venido mirando cositas en Pinterest para encontrar así algo mono para regalar. Y este die cut viene con, bueno, viene como aparte para que la vayas diseñando. He cogido cositas que más me gustaban, viene el tejadillo, no sé si se apreciará bien porque lo corté en negro con una cartulina que me sobraba para probar. Viene con punteado para simular las tejas, esto iría así cerrado, ¿vale?, para que os hagáis la idea, y el tejadillo iría aquí encajado. Viene también una puertecita, ¿veis?, muy mona, una valla, un arbolito con la copa y el tronco. Vienen también unas mariposas, una maceta y unas florecitas, me parece. Entonces, bueno, esto era para ver cómo quedaba y si el tamaño me servía, porque claro, al diseñarla yo tan grande tengo que adaptar este tamaño. Pero para las que tengáis la Silhouette Curio, Portrait, etcétera, o la Cameo, sabéis que en la página de diseño del ordenador vienen las medidas. Entonces lo que hice fue medir esto, que es 11 centímetros, y en el ordenador hacer el guarde larga hasta los 11 centímetros. Ya sabéis que vienen las medidas y está súper fenomenal, la verdad. Y bueno, la voy a hacer en un azul clarito y los detalles los quiero hacer en fucsia, a ver si lo encuentro. Vale, es para una chica y entonces lo quiero hacer en estos tonos. Entonces nada, voy a calcar esto dos veces en la cartulina azul, ¿vale? Y luego posteriormente la recortaré. Vale, ya lo tenemos recortado, ahora vamos a hacer los pliegues. Vale, tenemos ya las dos partes plegadas, ahora montamos base sobre base, dejando cada esquina a un lado y cada solapa hacia arriba. Esto lo vamos a pegar aquí y vamos a empezar a decorar la caja. Voy a realizar dos tejadillos en fucsia y la puerta. No sé si también haré alguna ventana, todo en tono fucsia. Las vallas las voy a hacer en blancas o en negras, aún no lo sé.
árboles verdes y troncos marrones. Cuando tenga todo, os enseño para empezar a montar. Vale, ya tengo todo recortado. Tengo aquí dos tipos de tejados, uno más grande y otro más corto. Nada, un pelín para ver cuál me convence más. Tengo también recortado unas vallas, hierba, la copa y el tronco de los árboles. Esto es un macetero para poner la hierba. Florecitas, mariposas y un par de regaderas que he hecho. La puerta y las ventanas. Y luego con troqueles que tenía yo de casa he hecho mariposas pequeñitas, tréboles, unas para florecillas, otro tipo de flores más grandes y otras mariposas. Y ahora con todo esto voy a ir jugando un poco con los colores para pegarlos en este azul. Si veo que no me cuadra algún color o que veo demasiado del mismo tono, pues cortaré de otros colores para que vaya cuadrando bien. Y entonces vamos a montar ahora la caja. Vale, lo que tenemos que hacer es poner cinta de doble cara en este rectángulo de aquí y poner la base justo encajándola perfectamente encima, ¿vale? Otra de las opciones que podéis hacer también es cortar el rectángulo de una de ellas y directamente encajarlo con las solapas, pero yo creo que así queda bastante más resistente. Vale, ponemos cinta doble cara también en las pestañas. Vale, y ahora voy a empezar a decorar todo. Lo voy a pegar con cinta de doble cara o con glossy asen, no lo sé. Según vea el tamaño de los objetos, así los pegaré. Ahora, en la parte del tejado hay una parte que no hay punteado. Pues por aquí vamos a hacer con la plegadora una doblez para hacer el tejadillo. Vale, como os comenté, la idea es montar la caja así, ¿vale? Y poner el tejadillo así. Perfecto. Pues voy a ir decorando todo y os enseño el resultado. Vale, ya he decorado todos los lados y luego además he puesto un lacito y un pequeño tag para poner aquí para quién va, una dedicatoria, un mensajito, lo que queráis. Os lo enseño por todos los lados, ¿vale? Bueno, la puerta que le hemos puesto el brad con las cositas pegadas, las ventanas y eso. He puesto dos jardineras. Aquí el arbolito con tres maripositas, etcétera, y en este lado he puesto la regadera con un poquito de hierba y otra ventanita. Bueno, ya los tengo todos terminados. Mirad, he hecho estos dos de forma de sandía. Este es súper súper sencillo, no necesitáis nada que para recortar, ni troqueles de la silueta ni nada. Simplemente caja roja, ¿vale? Entera. Estos son dos washi tape, ¿vale? Pero podéis pintarlo vosotros a mano o con una tira blanca que hayáis pintado, decorado o incluso imprimido. Y luego unas pepitas que he hecho con cartulina negra. Simplemente un lacito mono que tengáis y una etiqueta que he escrito con rotulador blanco.
¿Veis? Súper sencilla, súper original para el verano. Y esta un poquito más elaborada, ¿vale? Y eso es todo. Espero que os haya gustado. Que os animéis a regalar cositas así en estos paquetes tan chulis y originales. Y nada, como siempre, nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chao!